Un ciclista murió tras ser atropellado por un vehículo pesado. Dos personas que iban en dos bicicletas fueron impactadas por un vehículo que lamentablemente... El recuerdo que permanece en la mente de los moradores del sector es el de aquel joven ciclista que diariamente transitaba por la zona. Todos tenemos derecho a movilizarnos libremente y nuestra Constitución lo garantiza. Yo me muevo en bicicleta, me muevo en patines, me muevo a pie, me muevo en transporte público, en metrovía, y les puedo contar las diferentes perspectivas que tenemos todos los ciudadanos guayaquileños al transportarse en diferentes medios, ¿no? La Constitución y la COTAT señalan que es competencia exclusiva de los municipios la planificación de la movilidad dentro de sus territorios. Nuestra ciudad todavía no tiene infraestructura ciclística. Está pensada para moverte en carro. Esas son las prioridades que tiene ahorita nuestras calles. Los problemas de la vialidad en Guayaquil son señalados por los colectivos y organizaciones que utilizan sistemas no motorizados. La ciudad cuenta con una pequeña ciclovía o diferentes puntos con zonas seguras para andar en bicicleta, pero que realmente no se respetan por la falta de educación y a la vez también por la falta de control, ¿no?, por parte de las autoridades para que se respeten estas pocas ciclovías que hay. Las actuales ciclovías que tenemos en Guayaquil no conectan nada, es un circuito cerrado en el centro que no se lo usa, o sea, no sirve, no conecta nada, no conecta ni un parque, no conecta centros comerciales, no conecta nada. Una de las ventajas que tiene Holanda dentro de lo que es el tema urbano, el diseño urbano como tal, son las ciclovías que están en casi todas las ciudades del país. La gente aquí está acostumbrada a usar la bicicleta como medio de transporte. Es más, es preferible usar la bicicleta que usar tu propio vehículo, o promueven el uso del transporte público. Sin embargo, las ciclovías son muy importantes y prácticamente es como otro usuario de la red vial. Los ciclistas son los más populares, pero realmente existen algunas formas de movilizarse a través de la ciudad. Aparte de las bicicletas, tenemos también patines, tenemos scooters, tenemos tablas de skate. Se puede movilizar de diferentes formas, así que creo que no deberíamos tan solo encerrarnos en los ciclistas, sino empezar a pensar en todos. Un punto importante a recalcar es que las ciudades son diseñadas para los usuarios, no solamente para el tráfico vehicular, sino también para el tráfico peatonal. Y considero importante el usuario con aquella discapacidad móvil. Necesitamos unas rampas accesibles, unas rampas que, si nosotros vemos las normas INE, son las que van a dirigir cómo hacer esa rampa, no dejando esos 5 centímetros de la rampa a la calle, porque realmente esos 5 centímetros no las podemos pasar nosotros. Y hablamos de independencia, hablamos que debemos andar solos, de nosotros movilizarnos de una acera a la otra sin estar pidiendo tanto ayuda de un particular o como ayuda de una persona, de un amigo, de un familiar. Los ciudadanos son parte integradora de la red urbana, y si somos capaces de tener esta conexión de el profesional con el usuario, los gremios cooperativos o las personas con discapacidad, ellos también pueden aportar, tienen voz y voto para decir qué les gustaría tener en un espacio público. Nosotros también tenemos una vida propia, nosotros también tenemos necesidades de ir al centro de recreación, pero ¿qué sucede? Que se nos hace bastante imposible la movilización. También algo que no apoya o aporta para nada es el hecho de que no se puedan recorrer espacios turísticos sobre ruedas, como por ejemplo en la Isla Santay, dentro del Malecón 2000, espacios que son emblemáticos de la ciudad y que realmente no se pueden aprovechar. Abrir esa mentalidad de todas las personas, los choferes, de que las personas con discapacidad no son... son los últimos, no los vamos a coger porque solamente pagan 15 centavos. De parar donde sea, de no poner luces intermitentes, que es algo básico, pero que puede salvar muchas vidas. Cuando uno va por la calle, ya sea en bicicleta o patines, si el carro que está delante tuyo no pone direccionales, uno no va a saber que va a virar. O no te ceden el paso. Entonces,
hay muchas cosas que hay que comenzar a fomentar en la cultura de la ciudad para movilizarnos de manera tranquila y sin problemas. Yo creo que sería bueno empezar con una campaña de educación vial, tanto para los conductores como para los peatones, incluyendo a los ciclistas y a todas estas personas que nos movemos en medios alternativos. Primero, educándonos. La solución a nuestra ciudad es que las entidades municipales, en este caso también la ATM, rediseñen la ciudad básicamente, ¿no? Hagan ciclovías que conecten, pongan campañas de educación vial que fomenten la bicicleta y la incluyan como un medio de transporte, que es lo que es, ¿no? Debe existir un plan integral de movilidad donde se incluya la conexión por medio de vías de los espacios públicos, la conectividad y sobre todo el respeto y el uso para los sistemas de transporte no motorizado.